Muy buenos días a todas, todos en esta mañana desde Santiago al webinar que hemos organizado como Generadoras de Chile sobre carbono neutralidad y el impacto que esta puede tener en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7, la descontaminación y la equidad energética. Vamos a presentar hoy día un estudio que muestra cómo la trayectoria de carbono neutralidad puede impactar en estos aspectos y para eso tenemos un programa muy interesante y quisiera partir agradeciendo a los que hoy día van a estar presentes, a la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, al ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, y a Mónica Araya, que es líder de Climate Champions en el tema de transporte, Marcelo Mena, ¿no es cierto?, ex ministro de Medio Ambiente y director del Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y a Sebastián Bowen, director ejecutivo de Techo Chile. Agradecer en este año, ¿no es cierto?, especialmente significativo que tuvimos, estamos siendo el país que preside la COP25, entender en el contexto en que estamos. Hoy, 4 de junio, se cumple un año del acuerdo que hicimos como país para el cierre del carbón. Pero estamos en una situación muy distinta, viviendo de nuestras casas en cuarentena. Y con la dificultad, ¿no es cierto?, de estar enfrentando la pandemia más compleja que ha enfrentado nuestro país. Y lo que es la invitación del seminario de hoy es a aprovechar esta pandemia para poder reflexionar de cómo prepararnos para la gran lucha que viene, que es la lucha climática, que es la urgencia climática, que es el desafío que vamos a tener como mundo, como planeta, para salidos de esta pandemia, enfrentar ese gran desafío de humanidad que nos convoca. Y donde la carbono neutralidad es la gran ruta en la cual debemos avanzar para lograr contener el aumento de temperatura planetaria en 1,5 grados. El contexto de pandemia nos invita también a mirar la situación del aire, ¿cierto? Es una pandemia respiratoria y de eso vamos a hablar hoy día. Y por lo tanto, quisiera partir invitando a la ministra Carolina Schmidt, que está hoy día con nosotros, para dar inicio con el contexto actual nacional en esta materia. Ministra Schmidt, bienvenida, muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias a ti, Claudio. Muy contenta de poder participar y abrir este seminario de carbono neutralidad en el contexto de los ODS, porque como tú bien has señalado, hoy día estamos en cuarentena por el COVID, pero desgraciadamente el cambio climático no está en cuarentena y nos está impactando y nos va a impactar con mayor fuerza. Por lo tanto, estamos en un momento muy crucial y particularmente contenta de que este seminario sea en el contexto de los ODS, específicamente en el ODS 7 de energías accesibles y no contaminantes, donde nuestro país tiene un importante trayecto que recorrer. Este es un tema que hemos querido impulsar con mucha fuerza desde el gobierno porque desacoplar la generación de emisiones de nuestro crecimiento económico es fundamental para enfrentar no solo la crisis climática que vivimos en el mundo entero y en el cual nuestro país es altamente vulnerable, sino también para impulsar nuestra transformación a un desarrollo más limpio, sustentable e inclusivo, donde nuestro país también tiene especial potencial y especiales ventajas. Quiero partir agradeciéndote a ti, Claudio, como presidente ejecutivo de Generadoras de Chile, no solo por la organización de este seminario, sino por el trabajo que están haciendo para justamente impulsar esta transformación. Y a quienes formarán parte del panel de discusión que se realizará más adelante, ¿verdad?, para impulsar el futuro eléctrico y renovable, sustentable y equitativo en nuestro país, Marcelo Mena, Mónica Araya y a Sebastián Bowen. Y especialmente quiero saludar a que ha sido el gran aliado en impulsar esta transformación hacia la descarbonización, que ha sido el ministro Juan Carlos Llobet, que yo sé que está ahí confinado, pero que igual sigue ahí empujando fuerte esta transformación. Chile ha desarrollado un avance claro y fuerte en la transformación del sector eléctrico. La Asociación de Generadoras y cada una de sus integrantes han sido claves en este proceso, permitiendo darle un activo impulso a esta transición, siendo muy visionarios en la forma de implementar y de apoyar estos cambios.
Todos sabemos que Chile tiene grandes potenciales para la generación de energías renovables. Sin embargo, quiero ser clara, nuestras ventajas competitivas no son suficientes. Se requieren también políticas públicas claras, metas ambiciosas en una política de Estado de largo plazo que incentive las inversiones necesarias para impulsar esta transición. En Chile así lo hemos entendido. Por eso el año 2013, en el primer gobierno del presidente Piñera, se promulgó la Ley de Energías Renovables 2025, estableciendo una meta clara de alcanzar al menos un 20% de nuestra matriz de generación con energías renovables no convencionales al año 2025. Hoy día, ¿verdad?, ya que estamos en el año 2020, podemos decir con orgullo que Chile dio cumplimiento a esa meta 5 años antes. El año 2014, el gobierno de la presidenta Bachelet sacó adelante la Política Energética 2050, un instrumento muy importante que se debe actualizar cada 5 años, permitiendo capturar las nuevas oportunidades de avances y que justamente hoy está en su proceso de actualización. El pasado año 2019, en un trabajo conjunto entre el gobierno, las empresas y los trabajadores, entre otros, se logró alcanzar el primer gran acuerdo nacional de cierre de las centrales a carbón en Chile. Justamente en el día de hoy, coincidente con este seminario, se realizó, ¿verdad?, este gran acuerdo, donde se estableció no solo un cronograma específico de cierres de centrales a carbón en 2024, sino también una fecha límite tope del año 2040 para el cierre total de todas las centrales a carbón en nuestro país. Quiero destacar en especial la visión, la flexibilidad y el gran compromiso de los actores de este acuerdo, lo que ha permitido ir adelantando de manera importante el cronograma de cierre preacordado, pasando de un 20% inicial de cierre de la capacidad instalada al año 2024 a un 25% de cierre que fue actualizado en la COP25 en Madrid, y hoy tras el anuncio del cierre anticipado de Bocamina 1 y 2 realizado por parte de Enel la semana pasada, este compromiso de cierre se adelanta una vez más, alcanzando un 30% de cierre de la capacidad instalada de carbón al año 2024, sino además un fuerte incremento de la inversión en proyectos de energías renovables, acelerando aún más nuestro proceso de descarbonización. Por otra parte, actualmente nos encontramos tramitando en el Congreso con suma urgencia el proyecto de ley marco de cambio climático que establece la meta de carbono neutralidad y resiliencia de Chile al año 2050, siendo Chile el primer país de Latinoamérica que lo establece por ley. Y el proyecto de ley de eficiencia energética, que es clave también para... La mamá está escuchando una clase y sí está on. Ya, está on. El audio abierto ahí. Los niños, hoy aquí a este seminario. Adicionalmente nos encontramos desarrollando de manera participativa 3 estrategias nacionales de gran relevancia. Primero, la estrategia climática de largo plazo, para las metas por sector productivo para lograr la neutralidad de emisiones al año 2050. Segundo, la estrategia nacional de hidrógeno verde, fuente energética que representa aproximadamente el 10% de la reducción de emisiones que nuestro... ¿Quién? Y donde Chile tiene la capacidad de transformarse en una potencia mundial con su producción y exportación, generando un nuevo polo de desarrollo y progreso para los chilenos. Y tercera, la estrategia de transición justa para el cierre de las centrales a carbón en nuestro país para hacer una transición solidaria e inclusiva en la descarbonización de Chile. Hemos establecido metas ambiciosas para enfrentar el cambio climático tal como nos pide la ciencia. Lograrlas es un desafío país que requiere combinar esta ambición con las políticas y acciones habilitantes correctas, así con un fuerte compromiso y cooperación de todos los sectores de la sociedad. Ante la necesaria y urgente, y de verdad urgente recuperación socioeconómica que debemos impulsar para la reactivación post esta crisis sanitaria que estamos viviendo con el COVID-19, los compromisos adquiridos en nuestra nueva NDC y en la Ley Marco de Cambio Climático nos permiten tener metas claras. Más que nunca debemos hoy impulsar este trabajo conjunto donde el cuidado del medio ambiente no solo es compatible con nuestro desarrollo económico y social,
sino que lo potencian fuertemente gracias a las enormes ventajas económicas, sociales y ambientales, en un triple impacto que esta transformación genera, tal como muy bien lo demuestra el estudio que la Asociación de Generadores presentará hoy en este seminario. Alcanzar la meta de carbono neutralidad para nuestro país significa oportunidades de inversión que pueden superar los 50.000 millones de dólares, con un valor presente económico de más de 80.000 millones de dólares, es decir, con un impacto económico neto en la transformación de estos beneficios que supera los 30.000 millones de dólares, solamente si evaluamos los beneficios económicos, pero que se multiplica fuertemente cuando incluimos los tremendos beneficios sociales y ambientales asociados a esta transformación. Las metas establecidas en la NDC que actualizó Chile y presentó justamente en medio de la pandemia que estamos viviendo, nos permiten elaborar una hoja de ruta clara, basada en áreas específicas, donde debemos impulsar con mayor urgencia los proyectos cuya rápida implementación juegan un rol clave en una reactivación sustentable y verde post-COVID-19. Una reactivación sustentable que es urgente y que permitiría una importante generación de empleos verdes asociados al cambio de la matriz energética y a la disminución de la gran pobreza energética que causa gran parte de la contaminación que vivimos en todas las ciudades del centro y sur de nuestro país, con beneficios directos en las comunidades, en conjunto con una relevante disminución de los niveles de carbono negro, tal como lo establecimos en nuestra NDC, y la fuerte disminución de la contaminación del aire en estos territorios. La invitación es a sumarse a esta transformación y a impulsar una urgente reactivación sustentable y resiliente, y hacer de la crisis del COVID una oportunidad para impulsar esta transformación. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra, por estas palabras de introducción y contexto a este estudio. Efectivamente, y una de las cosas que voy a recalcar al final, la agenda de carbono neutralidad es una agenda que para Chile va a traer beneficios y es una oportunidad de poder mirarla en el contexto de la pandemia y mirar cómo nosotros podemos hacernos cargo de los desafíos contingentes de la situación de crisis económica y de social que estamos viviendo, pero y buscar cómo hacer una reactivación sostenible impulsando hacia adelante. Y ese fue el contexto en el cual nosotros, en el año pasado, decidimos hacer un estudio que mirara la carbono neutralidad no solamente desde la perspectiva a largo plazo en materia climática, sino que buscara mirarla en el contexto de la ODS-7, y es lo que quisiera compartir con ustedes a continuación, y ahí voy a entrar a explicar en más detalle. El estudio se titula Carbono Neutralidad en el contexto de la ODS-7, y fue encargado a un académico de la Universidad de Chile, y quisiera partir compartiendo con ustedes, probablemente muchos conocen, nosotros somos el gremio de las empresas que producen energía eléctrica en Chile. Son 13 empresas ahí presentadas, entre ellas algo así más del 90% de la generación, la industria de generación es una industria muy diversa, competitiva, con actores de distinto tipo, distintas tecnologías, multitecnología, aquí están todas las tecnologías presentes en nuestra asociación. Y lo que vamos a presentar hoy es un estudio, es el informe final de este estudio, que fue realizado por Jacques Clerc, académico de la Universidad de Chile, y que va a estar disponible cuando terminemos este trabajo para que todos lo puedan acceder públicamente. ¿Y cuál fue la aproximación al estudio? La aproximación es el estudio, como ya lo adelantó también la ministra, está en el contexto del Objetivo de Desarrollo Sostenible 7, que habla de energía asequible y no contaminante. Pero eso tiene tres dimensiones que hay que mirarlas en igual importancia. Por un lado, están las emisiones globales, emisiones que generan el cambio climático. En segundo lugar, están las emisiones locales, la contaminación del aire, y de eso vamos a hablar como en el caso de Chile. Y cuando hablamos de asequible, uno tiene una dimensión de acceso equitativo a energía de calidad y la dimensión de pobreza energética.
Y en ese contexto es lo que busca este estudio, es mirar la carbono-neutralidad simultáneamente en estas tres dimensiones. Y para eso quisiera poner primero un poco un diagnóstico. El primer diagnóstico que tenemos que tener conciencia es que en Chile y en el mundo, el petróleo, el carbón y el gas natural siguen siendo las energías, fuentes energéticas dominantes, como energías primarias. Si uno mira la suma de esas tres fuentes de energía primarias, son casi tres cuartos de la energía que el país consume. La primera energía renovable del país hasta el día de hoy sigue siendo la leña biomasa, algo que típicamente sorprende a muchos, porque en realidad las energías que se usan para producir electricidad, que son la hídrica, la solar, eólica, la geotermia o la biomasa, son una fracción muy pequeña si uno mira el contexto general de la energía del país. ¿Y qué sucede cuando se quema ese conjunto de combustibles fósiles? Estas estadísticas son muy parecidas en Chile y en el mundo, no son muy distintas. Se producen que las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero son, en primer lugar, los derivados del petróleo. Y los derivados del petróleo que se usan en múltiples ámbitos, principalmente el transporte, pero todos los demás, y vamos a entrar en detalle después. Y en segundo lugar, hoy por hoy, sigue siendo el carbón, que se usa casi exclusivamente en el caso de Chile para producir electricidad. Y hay un cuarto de las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero que son del sector no energía. Y lo que ha sucedido en el último tiempo es que Chile ha impuesto un liderazgo de buscar alinear los compromisos del país con la ciencia y con el objetivo de contener el aumento de temperatura del planeta en 1,5 grados, como nos convoca el Acuerdo de París. Y para eso, por un lado, se acaba de presentar una nueva NDC, cómo va a ser la contribución nacional determinada del país, con cuatro componentes. En primer lugar, vamos a buscar como país alcanzar un pic de emisiones al 2025 comprometidos. Probablemente en esta situación de pandemia vamos a tener una baja, pero obviamente queremos así o sí no llegar más allá del 2025 como pic. Al 2030, que es una meta intermedia, haber reducido las emisiones de gases de efecto invernadero un 45%. En el total, el área bajo esa curva, de aquí al año 2050, un presupuesto asociado máximo a esas emisiones, y finalmente, ya en el año 2050, cruzar la frontera y lograr llegar a ser un país carbono neutral y carbono negativo posteriormente a eso. Eso en lo comprometido por NDC. Pero también estamos abriéndonos, ¿no es cierto?, en materia legislativa, e incluir en la legislación nacional, y ya la ministra lo mencionó, ¿no es cierto?, la carbono neutralidad en la ley marco de cambio climático, en esta verdadera carrera global por las cero emisiones, donde Chile está en una posición muy de avanzada. Y ojalá muchos países emergentes más puedan acompañarnos. Esa es la dimensión climática. Pero luego está la dimensión que vivimos día a día. Aquellos que nos están viendo hoy día, que están en Santiago, podrán ver que el aire en Santiago hoy día está de muy buena calidad. Hubo una lluvia, pero la imagen más típica de esta época del año en realidad es un Santiago con una contaminación del aire relevante. Y para qué decir, todas las ciudades del centro-sur de Chile fuertemente contaminadas, tanto así que más del 50% de la población de Chile está expuesta a niveles de contaminación del aire por sobre el estándar nacional. Y eso se expresa principalmente en las ciudades, incluso en ciudades tan lugares prístinos como es la Patagonia en Coyhaique. ¿Y qué efecto tiene ese? Y sobre todo pensando en la contingencia de una crisis respiratoria como es el COVID-19, el hecho de que esta contaminación del aire lo que produce es precisamente muertes prematuras anualmente por efecto de la inhalación de contaminantes del aire que entran al torrente sanguíneo y van produciendo estas muertes prematuras, como nos muestran los estudios, diversos estudios del Ministerio de Medio Ambiente. La contaminación del aire año a año es identificada por la gente como el principal problema ambiental en la encuesta nacional de medio ambiente. ¿Y qué es lo que hay detrás de esto? Ya lo mencionaba, ¿no es cierto? En primer lugar, que el 20% del suministro de energía en Chile sigue siendo leña y biomasa, que tiene en muchos de estos casos, no en todos, un uso no sostenible y que produce, ¿no es cierto?, esas emanaciones de material particulado, el visible por un lado, pero también de material particulado fino, que según el quinto reporte del Estado de Medio Ambiente, el 85% de ese material particulado fino, que es capaz de entrar en torrente sanguíneo, proviene de la quema de leña no sostenible. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué? Es porque
Esto se vincula con la pobreza energética, que tiene que ver, por un lado, con la mala calidad, ¿no es cierto?, de la calefacción, del energético de insumo. La leña húmeda en particular combustiona muy mal, y obviamente también vinculado al mal aislamiento térmico de la vivienda. El stock de vivienda del país es un stock de vivienda que tiene mucho tiempo, la vivienda es un bien que dura muchos años, y por tanto estamos muchas veces hablando de viviendas que duran, que tienen edades de 30, 40 años, cuando éramos un país muy distinto, y por lo tanto las condiciones de eficiencia energética de estas viviendas. Entonces hay un mal energía que se usa, pero también una pérdida enorme de los de la energía producto de la mala aislación de la vivienda. Y eso se refleja en el hecho de que el 66% de las viviendas chilenas tienen un bajo rendimiento de eficiencia energética, ambos estos datos de la red de pobreza energética. Y finalmente, el efecto final de tener mala fuente de energía y mala aislación es que las personas más vulnerables en Chile viven durante las épocas más frías del invierno 6,5 grados bajo la temperatura de confort. Estamos hablando de que si es 21 grados la temperatura confort y 16 grados una temperatura todavía tolerable, estar bajo el 16 grados tiene efectos inmediatos, particularmente en adultos mayores y niños, en cómo se producen mayores enfermedades. Y esto nuevamente es una amplificación de las condiciones de pobreza y de vulnerabilidad de muchos chilenos. Pero si avanzamos hacia donde quisiéramos ir, es donde tenemos que ir mirando las oportunidades. Chile es un país rico en recursos energéticos renovables. Si bien todavía es una fracción muy menor, como estaba en el gráfico inicial, en su consumo final como país, en el sector eléctrico, que es el sector que nosotros como generadoras, ¿no es cierto?, representamos, ya en 2019 el 44% de la energía producida en Chile fue renovable. La principal fuente sigue siendo hidroelectricidad, y esa obviamente afectada también por las condiciones climáticas. La energía solar, la eólica, la geotérmica, que es la primera en Sudamérica, y la biomasa. Y estamos viendo muy pronto también, ¿no es cierto?, la incorporación de la energía termosolar. Y nuestros estudios más recientes muestran que ya en 2030 la energía solar va a pasar a ser la primera fuente de energía eléctrica del país. Y eso nos lleva también, ¿no es cierto?, por un lado, a recordar lo que ya la ministra dijo, es que precisamente hoy nos permitió hacer un acuerdo sobre el fin del carbón en Chile. El carbón en Chile ha cumplido un rol relevante en la generación eléctrica, es el que nos ha dado seguridad de suministro, seguridad de que tengamos energía eléctrica a las 24 horas, a costos eficientes y competitivos, cumpliendo además normas ambientales muy exigentes, pero claramente hacia el futuro tenemos una oportunidad como país para poder ir retirando estas plantas de carbón, y este acuerdo, incluso también ya como lo fue describiendo la ministra, ha ido en el tiempo avanzando a una tasa mayor a lo que incluso hace un año ya se había comprometido. Y lo que vamos a ver es que el primer compromiso cuando partimos fue 1 gigawatt de los 5.000 megawatts de unidad de carbón se cerraron en los próximos 5 años. Ya vimos la semana pasada, ¿no es cierto?, el anuncio de que vamos ya a alcanzar 1,7 gigawatts de cierre dentro de aquí al año 2024. Y eso implica que de aquí al año 2040, a más tardar, o sea, 10 años antes que la meta de carbono neutralidad, vamos a haber sacado el 100% de la generación a carbón de nuestro país. Por lo tanto, teniendo, ¿no es cierto?, energías renovables, teniendo el cierre del carbón, y teniendo una demanda energética que no es usada por electricidad, suena como una oportunidad razonable es usar esa electricidad para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, electrificando la demanda de energía en otros usos, reducir la contaminación del aire, abordar la pobreza energética y aumentar la eficiencia energética. Y eso ahora entro, después de este diagnóstico, a explicar los resultados del estudio. El estudio lo que hizo es buscar una trayectoria de carbono neutralidad en 2050 desde las iniciativas del sector energía. No aborda el hecho de que tenemos que al mismo tiempo mantener nuestra capacidad de captura forestal, que es uno de los grandes activos de nuestro país, que no es parte del estudio. Y el estudio asume, en primer lugar, que tenemos una línea base, si no tuviéramos una estrategia de carbono neutralidad, y una trayectoria del sector energía para lograrlo, que es la línea punteada en el medio. Y lo que muestra es que de aquí al año 2050,
vamos a haber reducido en el sector energía un 55% de esta reducción, representada en esos distintos ámbitos de reducción, donde al 2050 el transporte va a ser la principal fuente de reducción, la industria también, la edificación y la generación eléctrica. Pero si uno se detiene en el año 2030, que es lo más próximo, puede observar de que la primera gran aporte a la reducción de gases de efecto invernadero ocurre en el sector de generación eléctrica. Lo que el estudio muestra en esta trayectoria consistente con la carbono neutralidad, que en estos primeros 10 años, el sector generación va a aportar con el más del 60% de la reducción de gases de efecto invernadero, y eso va a ser, obviamente, una condición habilitante de usar esa electricidad para transformar otros usos de la energía en nuestro país. Y aquí, uno de los resultados que siempre resulta contraintuitivo, pero en comparación con un escenario base, donde la demanda de energía de nuestro país, esto es toda la energía, no solamente la electricidad, si avanzamos esa carbono neutralidad, vamos a consumir menos energía, vamos a consumir un 30% menos de energía, y como contrapartida de eso, vamos, desde un caso base de la demanda eléctrica actual, a tener un aumento de un 24% de la generación de energía eléctrica. Vamos a reemplazar usos finales, como en el transporte, o en la industria, o en los hogares, de combustibles, como los derivados del petróleo, por leña, por electricidad en distintas tecnologías que voy a ir explicando a continuación. Como condición adicional, es que para alcanzar al 2050 esta carbono neutralidad, la descarbonización de la matriz eléctrica va a ser, ¿no es cierto?, un elemento gatillante, y el estudio muestra que consistente con esa meta de carbono neutralidad, al 2050 el 94% de la generación eléctrica deberá ser renovable. No es el 100, ¿por qué? Porque en el fondo recordemos que todavía tenemos una importante capacidad de captura como bosques, y por otro lado vamos a seguir necesitando, ¿no es cierto?, las distintas tecnologías que aporten la flexibilidad necesaria para incorporar esa masiva incorporación de energía solar y eólica. Esto se traduce luego, y esta es la parte tal vez más técnica y compleja que voy a tratar de explicar, en dos aproximaciones a aquellas medidas que son más beneficiosas. Lo que hay en el eje horizontal es la cantidad de millones de toneladas de CO2 que deberemos evitar de aquí al año 2050. Y en el eje vertical es el costo. Casi todos los costos que aparecen en este gráfico son costos negativos y por lo tanto son beneficios para la sociedad. Beneficios que no necesariamente son beneficios que van a regatillarse hoy día, sino que son los beneficios en este en esta trayectoria de hoy hasta el 2050, y además son beneficios por sobre la agenda que ya tenemos, eso quiere decir adicionales. Ya iniciamos, por ejemplo, un plan de transporte público bastante masivo, ¿no es cierto?, en electromovilidad. ¿Cuáles son las nuevas medidas o las medidas adicionales para alcanzar carbono neutralidad que tienen grandes beneficios? Por ejemplo, taxis eléctricos, un enorme volumen va a ser de aquí al 2050, la reconversión de vehículos privados, en la medida además que estos costos tecnológicos empiecen a ser más competitivos con los vehículos de combustión interna, y una serie de otras acciones donde resalto la calefacción eléctrica y el aislamiento de vivienda como dos medidas que aparecen, la calefacción eléctrica como con un grado de beneficio y el aislamiento de vivienda como una medida cara. ¿Por qué aparece así? Porque en este análisis que estoy presentando acá es que no estamos incorporando en este análisis los co-beneficios que podría tener aislar mejor la vivienda, calefaccionar mejor las viviendas. Y el gran aporte que hace este estudio es precisamente buscar esa suma de factores. Y el resultado transforma esa iniciativa de mejorar la eficiencia energética de la vivienda en conjunto con una calefacción sustentable en la acción más beneficiosa para el país al incorporar es los beneficios que generaría la menor contaminación del aire. Y ustedes ven que además los costos negativos, o sea, los beneficios unitarios por cada unidad de CO2, aumentan radicalmente. Y esto se traduce, por lo tanto, en incorporar e integrar en la estrategia de carbono neutralidad estos factores, en tener que mirar qué debemos hacer en materia de vivienda. Y lo que debemos hacer en primer lugar es abordar, como yo cuando hacía el diagnóstico, describía el diagnóstico, las dimensiones de calidad de la vivienda, donde el aislamiento térmico de la vivienda hoy día, al 2020, casi el 70% de las viviendas no tiene condiciones de ningún grado de eficiencia térmico. De hecho, 0% de las viviendas
tiene alto estándar de eficiencia térmica. Y para ser consistente, capturar estos beneficios, debiéramos al 2050 reconvertir el parque existente y además avanzar en que las nuevas viviendas alcancemos que todas las viviendas en Chile en 2050 superen, que más de la mitad de ellas tengan un estándar de eficiencia energética alto. Eso por el lado del aislamiento térmico. Pero también tenemos que mirar cuál es la principal fuente de calor de los hogares. En Chile, sobre todo en el centro y hacia el sur particular, la principal fuente de calor de los hogares es la calefacción. Aquí hay un análisis de esa fuente y en el 2020 el 71% del calor de los hogares en Chile se produce hasta el día de hoy en base a leña. En segundo lugar está la parafina, queroseno, ¿no es cierto?, o el gas licuado de petróleo. Para ser consistentes con esta trayectoria de carbono neutralidad por un lado, pero también de descontaminación, los dos grandes energéticos que van a tener que incorporarse en los hogares son la bomba de calor eléctrica como tecnología y el gas natural en reemplazo para capturar estos beneficios que este estudio plantea. Y así llevarnos a que la carbono neutralidad en síntesis nos va a transformar radicalmente distintos sectores. El más radical va a ser la transformación del transporte terrestre, que hoy día virtualmente no consume electricidad, el Metro Santiago, una parte de los trenes y una pequeña flota de electromovilidad, a que al 2050 más del 60% del transporte va a ser ya eléctrico. Y así también va a ocurrir con la edificación, que también va a sufrir una transformación importante. Edificación, entre ellos están, ¿no es cierto?, las casas, las viviendas, pero también los edificios, y que el 76% de los energéticos que usen las viviendas pase a ser electricidad. Y, bueno, minería e industria que ya tienen niveles de electrificación mayor van a hacer que Chile, y esto es una tendencia global, transite de que la electricidad pase a ser del 22, 24% de la energía que consumimos en total, pase a ser el 54% de la energía que consumimos. Solo detenerme ahí, mucha gente se sorprende cuando toma conciencia de que la energía eléctrica es hoy por hoy un energético menor de la energía que uno consume como persona y como país en la vida cotidiana. Casi todos los consumos típicos no están asociados a electricidad, con excepción de la iluminación o algunos artefactos. Ni la calefacción, ni la cocción, ni el agua caliente, ni el transporte son hoy por hoy masivamente tecnologías en base a electricidad. Y esto, usar estos factores, la electromovilidad, el mejor aislamiento de la vivienda, el reducir el uso de la leña no sustentable para la calefacción, van a tener evidentes y directos efectos que vuelven y se resignifican doblemente en esta crisis sanitaria del COVID-19. Porque vamos a poder soñar con ciudades donde vamos a poder reducir el 90% del material particulado fino, que va además a venir asociado, ¿no es cierto?, de material más grueso, y por lo tanto vamos a tener aire limpio. Y eso va a producir efectos directos en los ingresos hospitalarios, según estima del estudio, evitando 3.000 ingresos hospitalarios al año. El 80% de estos ingresos son adultos mayores, por eso digo que este estudio, que si bien fue encargado durante el año 2019 y fue en el contexto de la COP, se resignifica en la crisis actual, ¿no es cierto?, de la pandemia, porque además va a evitar anualmente, de estas 3.600 muertes, cerca de 3.000 muertes prematuras por los efectos de contaminación del aire. Esto es más del doble que los accidentes de tránsito que se producen anualmente en Chile. Si uno lleva eso a cuantitativamente, los menores ingresos hospitalarios y las vidas salvadas, los beneficios anuales de los resultados de esta agenda serían cercanos a 2.000 millones de dólares. Y si uno mira eso en un análisis comparativo, es que el costo de la agenda de carbono neutralidad que determina este estudio y la inversión requerida para ello es de 67.000 millones de dólares en valor presente del 2020 al 2050. Pero ese costo, si solo miráramos la carbono neutralidad, generaría ya un beneficio de 74.000 millones de dólares y por lo tanto el beneficio neto sería de 7.000 millones de dólares. Pero incorporar a la carbono neutralidad los co-beneficios de calidad del aire nos lleva a que los beneficios totales llegarían a 106.000 millones de dólares y por lo tanto el beneficio neto, que es el beneficio total menos el costo total, a 39.000 millones de dólares. Estamos hablando de más de 5 veces, una amplificación de más de 5 veces los beneficios que el país tendría.
Y por lo tanto, esto impactaría directamente en el costo de abatir una tonelada de CO2 si lo miramos como sociedad. Si el costo es negativo, quiere decir que en realidad abatir al 2050 y alcanzar la carbono neutralidad es beneficioso, por eso es un costo negativo. Pero el costo por tonelada abatida sería de menos casi $120 por cada tonelada abatida. Y por lo tanto, el camino hacia esta carbono neutralidad impacta este ODS-7 que describía dramáticamente, porque incrementa estos beneficios sociales gracias al aire limpio y la reducción de la pobreza energética. Y por lo tanto, las acciones más destacadas de este estudio resultan evidentemente, ¿no es cierto?, ser lo que está haciendo el sector generación, ya que lo que ya está ocurriendo a través de las acciones concretas de retiro de centrales de carbón y aumento de la penetración de renovables, que ya va a ocurrir, ¿no es cierto?, en su buena medida fuertemente aquí al 2030. La acción más costo efectiva que podemos hacer como sociedad es aislar térmicamente las viviendas e incorporar calefacción sustentable con bombas de calor. Y finalmente, ¿no es cierto?, ya sobre todo hacia la segunda mitad de aquí al 2050 va a ser la electromovilidad de transporte público, que ya está ocurriendo, y luego va a empezar a ocurrir crecientemente el privado. La carga cero emisiones, por ejemplo, con hidrógeno verde que se produce con electricidad renovable, y que nos va a llevar a que la electrificación del sector transporte tenga este incremento tan notable del 2 al 61%. Por tanto, en síntesis, la trayectoria de carbono neutralidad trae beneficios sociales netos a Chile, incorpora los co-beneficios, que curiosamente los co-beneficios son muchos más beneficios que la propia carbono neutralidad, incrementa radicalmente estos beneficios, lo multiplica por 5. Vamos a reducir el consumo de energía de país, que como vemos al comienzo es un consumo que depende fuertemente de fósiles y todos o gran parte de esos fósiles son energía importada. Y el sector generación va a ser aquel que en los primeros próximos 10 años va a ser el que aporte casi el 60% de esta reducción, aumentando además con esto al 2050 la tasa de electrificación a más de un 50%, triplicando la demanda de energía eléctrica. Y como reflexión final, esto reafirma en la invitación también de este seminario a pensar esta estrategia de largo plazo en una reactivación sostenible que vincule la estrategia climática a largo plazo con acciones que promuevan en la contingente creación de empleo, inversión y reducción de la pobreza energética. Y esos son los resultados de este estudio y al cual quisiera agradecerles a todos los que a continuación lo van a comentar, para poder tener una agenda que vincule, ¿no es cierto?, la crisis actual de la pandemia y la posibilidad de salir de ella, mirando y levantando la mirada hacia el largo plazo. Muchas gracias, y con esto quisiera dar paso a la conversación. Espero que estén ustedes enviando preguntas, ya sea a través de redes sociales con el hashtag Carbono Neutralidad y ODS-7, un poco largo, Carbono Neutralidad y ODS-7. Algunos pueden hacerlo también, si quieren, incluso por correo electrónico a comunicaciones@generadoras.cl, pero también lo podemos ir viendo en el chat de YouTube donde está haciendo el streaming de este seminario. Así que quisiera abrir ahora e invitar al panel a Marcelo Mena. Como ya comentaba, Marcelo Mena es director del Centro de Acción Climática de la Universidad Católica de Valparaíso y exministro de Medio Ambiente. Mónica Araya, que es hoy líder de transporte de Climate Champions y experta en energías limpias, además chilena por adopción, costarricense, fundadora de Costa Rica Limpia, experta en electromovilidad y muy querida amiga de nosotros aquí por mucho en Chile. Sebastián Bowen, director ejecutivo de Techo Chile, y a mí me va a tocar moderar esta conversación. Así que quisiera, si podemos abrir al panel y integrarlos a todos. Y supongo que para eso yo tengo que aquí parar la... Quisiera partir con Marcelo, invitar a Marcelo a iniciar los comentarios sobre este estudio. Marcelo, ¿estás por ahí? Creo que tienes favorito. Sí, muchas gracias, Claudio. Me encantó este estudio, porque en el fondo
hacen ustedes lo que cuesta tanto hacer, que trabajen la gente de calidad de aire, que es un tema que está completamente, digamos, la contingencia, y el tema de cambio climático, en donde ambas miradas en conjunto, integradas, son las que tienen mayor eficiencia. O sea, en el fondo también le da una resiliencia porque tiene que ver con la urgencia actual. Entonces, por tanto, una política que tenga que ver con adelantar estas medidas resuelve lo urgente de hoy, tiene beneficios inmediatos, pero también construye las bases hacia adelante. Entonces yo encuentro que fue muy bueno. Tenía la intuición de que entendiendo que la política de descarbonización tenía 2 veces más beneficios que costo, y el hecho que la política de descontaminación tenía 6 veces más beneficios que costo, la integración de ambas podría ser mucho más eficiente. Y por eso quería comentar que, en el fondo, uno siempre piensa que en el futuro nos van a pensar que éramos unos primitivos. O sea, en el fondo, la forma en que hoy día miramos los cavernícolas, que nos preguntábamos cómo era posible que vivieran dentro de una caverna con fuego, exponiéndose a la contaminación. Las futuras generaciones van a decir cómo era que nos exponíamos a los compuestos más cancerígenos que conoce el hombre, petróleo y leña, donde la gente vivía y respiraba. Y es por eso que muchos problemas se han visto como un problema de las termoeléctricas, pero la verdad es que hemos dejado de reparar a la contaminación que respiran la mayoría de los chilenos. Muchas gracias. La combustión ocurre a ras de suelo. Entenderse que... Sí, perdón. No, perdón. Dale, Marcelo, dale. Se te cortó un momento el audio, dale nomás. ¿Algo, no? Ya, perdón. Ya, perfecto. Entonces, en el fondo, hoy día tenemos que la mayoría de chilenos están pasando frío, hay una pobreza energética a nivel nacional, y es por eso que tenemos que empezar a trabajar en esto con mucho más fuerza. Hoy día los beneficios que hemos tenido son tremendos, hemos visto que la descontaminación de las ciudades ha bajado la letalidad de la contaminación y del COVID. Y si no fuera por estos planes de contaminación, tendríamos 5 veces más mortalidad por COVID que actualmente. Y por lo mismo, entonces, yo estoy súper feliz de estos resultados que te dicen que acá no hay ninguna letra chica, no hay ninguna razón por la cual oponerse a profundizar las medidas de descontaminar el transporte y la calefacción de Chile y así lograr tremendo. Tuvimos un pequeño pérdida de audio. Perdón, solamente quería decir que justo tenía sin apagar el celular y me llamaron, tenía la conexión. Pero quería decir simplemente que esta integración de miradas permite resolver temas de pobreza energética inmediato, sacar la combustión de donde la gente respira, el tema de transporte hacerlo más limpio, la calefacción más limpia, y eso puede ser un pilar fundamental para la descarbonización y la descontaminación y la reactivación económica de este país post-COVID. Muchas gracias, Marcelo. Después vamos a igual, estamos recibiendo montones de preguntas, así que estamos, me están aquí presentando estas. Quisiera dejar ahora con ustedes especialmente una invitada que la tenemos directamente desde Holanda. Además ya está en la tarde de Holanda. Mónica Araya, gracias por estar hoy día acá con nosotros. Las virtudes que hacia adelante, que tal vez de las cosas que debiéramos conservar son muchas de estas, la posibilidad de tener conversaciones globales desde lugares que antes no habíamos podido imaginar con la facilidad que lo tenemos. Así que gracias, Mónica, por estar acá. Nos encantaría escuchar tú, que nos compartas tu visión. Gracias, Claudio. Y siempre me ha encantado ir a Chile, pero debo confesar que también me gusta mucho esto de poder presentar sin tener que volar. Así que bueno, estamos en esta nueva etapa. Y lo primero que quería decir es que, bueno, felicidades, porque realmente este tipo de estudio ayuda a ponerle números a toda esta complejidad que a veces puede ser sobrecogedora. Entonces, felicidades, y me acuerdo muy bien que en la COP25 ya andabas con este estudio, así que me parece muy buena idea retomarlo y unirlo a la discusión de la reactivación económica, porque eso es donde tenemos que aterrizar hoy en día casi todo. Algunas contribuciones desde la perspectiva internacional, porque hay que considerar que esto es parte de un debate mayor,
Y un punto que a mí me gustaría retomar es que cuando hablamos de esta matemática climática y hablamos de, este, de esta visión a futuro, es muy importante tener claro que tenemos esa gran meta global hacia el año 2050 y que tenemos que llegar a ser una economía cero emisiones netas. Sin embargo, el otro número clave que tenemos que anclar en nuestros debates nacionales es el año 2030. Es decir, si queremos llegar al 2050 a un lugar, tenemos que tener muy claro dónde vamos a tener que estar en el 2030. O sea, tenemos 10 años en esta super década y el punto es que toda esta complejidad que puede ser abrumadora y que sabemos que para mucha gente en este momento es algo con lo que tal vez no pueden lidiar, nosotros tenemos que ayudar a anclar esa complejidad en lo cotidiano. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que aunque sabemos que son tareas muy difíciles, esa cotidianidad nos va a permitir aterrizar en lo que puede hacer la diferencia entre una vida digna y una vida inviable. Entonces, a mí me gusta mucho que hayan hecho esa conexión con el objetivo de desarrollo sostenible, con el tema de calidad del aire, porque nosotros vamos a ganar, o ojalá no, o perder esto en esa vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, ¿qué sabemos de lo que hay que hacer en esta década? Bueno, sabemos que de aquí, globalmente hablando, de aquí al 2030, tenemos que reducir las emisiones en el 50%. Es decir, tenemos que hacer en todos los sectores un esfuerzo de decir, si tenemos que reducir las emisiones en tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, yo creo que en el caso de Chile, el haber hecho el anuncio de la NDC ha sido muy bueno porque ya da una orientación de esa meta intermedia para que entonces lo de esta visión de 2050 no parezca tan lejana. Entonces, en el caso concreto de los mensajes que surgen de este estudio, y yo creo que esto va a requerir también toda una campaña cultural para ganar las mentes y los corazones, yo creo que hay una palabra clave ahí que vamos a tener que llevar no solo a Chile, sino a toda la región, y es que vamos a tener que llevar vías eléctricas. ¿Qué significa eso? Que nosotros necesitamos que ya empiece a calar en la vida de la gente que el transporte con líquidos, el transporte con petróleo, con gasolina, con diésel, no es lo normal ni va a poder ser viable en el mundo que estamos construyendo. Entonces ya digamos, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque se desprende de este estudio y está clarito, justo me encanta que esté en la portada, futuro eléctrico y renovable. Eso tiene implicaciones para el transporte, para los edificios, las viviendas y para la industria. Entonces, algo que me llama la atención del estudio y podemos conversarlo después, es que me llama la atención, por ejemplo, que todavía si vemos la trayectoria de esa electrificación, esa vida eléctrica, de montarnos a un taxi, a un bus, a un auto, a una bici eléctrica, me llama la atención que todavía salga que, por ejemplo, el 5% del transporte será eléctrico en Chile en el año 2030. Yo creo que va a ser mucho más, a cómo va la tecnología, a cómo van los costos de baterías, por ejemplo, creo que el porcentaje del 2030 será más alto, y también me gustaría hacer la invitación de pensar que en Chile en el año 2050 no va a ser el 61% del transporte eléctrico, sino el 100%. ¿Por qué? Porque si vemos lo que nos dice la ciencia, nosotros en el año 2040, o sea, en 20 años, vamos a tener que tener ventas de tecnologías de transporte cero emisiones que sean 100% descarbonizadas en el 2040. Entonces, digamos que si pensamos que ese es donde tenemos que llegar en el 2040 para todo el mundo, no va a poder ser que el 40% del transporte chileno en el año 2050 todavía sea combustibles fósiles. Entonces, eso podríamos discutirlo después. Creo que es una conversación bonita que podemos tener. Pero quiero cerrar con una idea muy concreta que se relaciona con mi trabajo con los champions, que son los high level champions de la COP26, Nigel Topping y el querido Gonzalo
Muñoz, que es el champion de la COP25, y es que en el contexto de la COP, que va a venir el año que viene y tenemos mucho tiempo por delante, el transporte cero emisiones es una de las 5 prioridades y eso es muy bueno. Entonces, va a empezar a entrar en la conversación la idea de ponerle fin a la era de la combustión. Es decir, no solo integrar lo eléctrico, sino decir hasta aquí van a llegar las ventas y la manufactura de estas tecnologías. Es fascinante pensar que eso es posible, que lo vamos a ver. Entonces, la invitación mía, y con esto voy a concluir, para Chile es que desde Chile se empiece a gestar la noción de que vamos a dejar la era de los buses de diésel, que son muy contaminantes, que son, no son aceptables desde un punto de vista de salud, y ahora con COVID en estos paquetes de recuperación y con la puesta de hidrógeno verde además, creo que ahí tenemos que, a partir de Chile, crear en la región la idea de que vamos a ponerle fin a esa particularidad del transporte público. Ahí combinaríamos electrificación, atacar la calidad del aire y llegarle a la gente que sufre en la vida cotidiana. Así que se los dejo ahí y después podemos conversar más. Felicitaciones y gracias. Muchas gracias, Mónica. Oye, y bueno, quisiera invitar ahora como tercer comentarista al estudio, que a ver si lo veo por ahí, a Sebastián Bowen, director ejecutivo de Techo Chile. Sebastián. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Perfecto. ¿Y me estáis viendo también? Te veo perfecto. Ya. Oye, en primer lugar, agradecerles infinitamente la invitación a comentar en este panel y también a poder presenciar el estudio. Tuvimos un breve spoiler a aquellos que nos toca comentar, entonces me mostraban el estudio hace un tiempo atrás, hace unos días, y para mí fue tremendamente iluminador, como eso, de esa información que te abre de alguna manera la cabeza. Quiero contarles una infidencia, me quiero referir fundamentalmente a 3 puntos y una especie de propuesta, pero el primero es una infidencia desde Techo, la organización que me toca representar, bueno, hoy día Techo y Fundación Vivienda, pero es más de la historia. En Techo nosotros estamos enfocados en terminar con los campamentos, finalmente. Y resulta que hace ya aproximadamente 10 años nos empezamos a percatar que los campamentos estaban aumentando en base a los catastros que nosotros estábamos haciendo. Y fuimos a preguntarle a la gente por qué se iba finalmente a ir a un campamento. Y nos empezamos a dar cuenta, esto es un estudio en el año 2017, que la gente se iba a ir al campamento porque no tenía plata para arrendar, porque estaba viviendo en barrios de muy mala calidad, fundamentalmente barrios construidos en los 80, con departamentos muy chicos, baja materialidad, porque estaba viviendo de manera muy hacinada. Y finalmente, todas esas tensiones generaban un nivel de angustia en muchas familias que terminaban yéndose al campamento. Entonces, a diferencia de lo que sucedía 4 décadas atrás en Chile, el campamento estaba siendo una suerte de válvula de escape, como de síntoma de una problemática de exclusión que estaba en la ciudad, que estaba mucho más oculta. Eso nos llevó a hacer un proceso de reflexión estratégica y decir, mira, como Techo, lo que tenemos que hacer ya no es solamente terminar con los campamentos, porque el campamento es la punta del iceberg. Por lo tanto, en la medida que el iceberg justamente representa un problema que está mucho más profundo y que está en toda la ciudad, y que sencillamente el nivel del agua va mostrando si ese iceberg es más grande o es más pequeño. Ese nivel del agua hoy día es de alguna manera el poder adquisitivo de las familias. Entonces, si el poder adquisitivo baja, como está bajando hoy día, ese iceberg se va a empezar a ver más grande. Pero lo que está de fondo es el iceberg. Entonces, aquí uno tiene 2 alternativas. O hacemos que el nivel del agua suba para tapar siempre el iceberg, o finalmente uno termina con el iceberg. Y para terminar con el iceberg era necesario enfocarse a la ciudad justa. Y al final de toda esa reflexión estratégica nos dimos cuenta que al tiempo de enfocarnos en la ciudad justa teníamos que sumarnos a la agenda del desarrollo sostenible. Pero eso siempre nos quedaba como un poco a tras mano. Era más difícil encontrar el vínculo con elementos como cambio climático, con elementos como energías renovables. Y este estudio, de alguna manera, a nosotros nos vino como a caer acá en la teja, por decirlo así. Y por eso es que se lo agradezco tanto a las generadoras, porque nos muestra una sinergia muy profunda entre los temas sociales de la vivienda y los temas que apuntan justamente a la carbono neutralidad. Ese es el primer gran comentario, como decirles, cuenten desde las generadoras con un aliado en esta materia, en tanto desde Techo buscamos justamente el acceso a la ciudad justa.
Lo segundo es que si nosotros comparáramos la actual crisis, ¿cierto?, la pandemia, con el desafío de la carbono neutralidad, vemos al menos tres grandes puntos en común, y se pueden ver muchos más. Pero el primero es que el desafío general, ¿cierto?, el cambio climático es un desafío obviamente global, al igual que el desafío de la pandemia, bien lo dice su nombre. El segundo es que todos los costos y los beneficios son sociales, ¿verdad? Entonces prácticamente el 100% de los respectivos costos de ambas problemáticas son sociales, y si generamos beneficios, esos beneficios también van a tender a ser sociales. Por lo tanto, la mirada como netamente un beneficio individual tiende a diluirse, ¿ya? Y lo tercero, que es justamente unas conclusiones que ustedes plantean dentro del estudio, es que la vivienda pareciera ser un factor crítico y estratégico en ambos desafíos, tanto en el desafío de la pandemia como en el desafío del cambio climático, en este caso de la carbono neutralidad. Diríamos de alguna manera que la vivienda es la principal o una de las principales vacunas que podemos tener para enfrentar ambas cosas, o un dique de contención frente a este tipo de problemática, o bien la primera línea, en el fondo, para atacar o para tener una estrategia al respecto. Y si esto lo sumamos con la importancia que tiene la vivienda desde el punto de vista del desarrollo social de la familia, elementos que han, por ejemplo, sido fundamentales para poder ampliar programas como el Vivienda Primero o el Housing First, que se ha hecho en otros países, donde se plantea finalmente que la vivienda no es la consecuencia, el que cada uno acceda a una vivienda final no tiene que ser la consecuencia de un proceso de desarrollo social de la familia o de la persona, sino que más bien al revés, que la vivienda puede ser una causa, un puntapié inicial para que esa familia comience un ciclo virtuoso de desarrollo social, de inclusión, etcétera, en distintas dimensiones. Y al mismo tiempo, si vemos la vivienda o el sector constructivo como uno de los sectores más importantes en la reactivación económica, entonces encontramos en la vivienda, en la construcción finalmente de viviendas con acceso democrático, viviendas dignas, viviendas justas para toda la población, encontramos ahí una variable crítica para la conformación de una estrategia de desarrollo sostenible. Y eso a mí me parece muy revelador, muy potente poder plantearlo, porque habiendo sido una persona que estuve vinculado al ecosistema finalmente del desarrollo sostenible, al menos acá en Chile, la vivienda propiamente tal no es de las 3 o 5 prioridades en el fondo que más se está mirando. Y lo último que quería mencionarle es que si la vivienda es tan importante para una estrategia de desarrollo sostenible, tenemos un problema hoy día, tenemos una brecha. Hoy día en Chile vivimos una crisis de la vivienda, y por eso es que los campamentos están en aumento, porque es el resultado de esa crisis de la vivienda. Y la principal crisis, para que se den algunos datos, en el fondo más de 1.700.000 personas viven hacinados hoy día en nuestro país. Los campamentos son el doble de lo que eran 10 años atrás. Y tenemos más de 300.000 familias viviendo en barrios altamente marginados, que están muchos de ellos tomados por pandillas, de materialidad muy baja y bajo acceso a servicios sociales. Finalmente, y además con un arriendo abusivo en fuerte crecimiento, digamos. Hoy día hay muchísimas familias, sobre todo familias migrantes, que vienen a vivir en comunas pericéntricas en nuestras ciudades, en perfectos campamentos ocultos al interior de bodegas, finalmente. Todos esos elementos se dan porque el principal problema es que nuestro sistema formal de vivienda, vale decir, acceder a la vivienda a través de un subsidio, a través de un arriendo formal o a través del sistema financiero o la banca, finalmente, con un crédito hipotecario, tiene umbrales excesivamente altos desde el punto de vista económico, administrativo y social. Lo que hace finalmente que se cree un gran sistema informal de acceso a la vivienda, que son los campamentos, que el hacinamiento, que el arriendo abusivo, y como todo mercado negro, finalmente, lo que hace es que muchas veces entrega un servicio que no necesariamente es más barato, que la calidad evidentemente es mucho peor, y que al mismo tiempo no resguarda los derechos propios de un contrato o de un servicio. Y eso es lo que ha generado que en el plano de la vivienda se dan estos escenarios, pero existen otros planos en donde el mercado informal, digo por decirlo alguna, o el sistema informal se está metiendo. Desde el punto de vista de la seguridad, se está dando en muchos barrios la situación de pandilla. Desde el punto de vista de los préstamos, del acceso finalmente al dinero, los prestamistas, usureros, están también apareciendo con mucha fuerza. Y desde el punto de vista de la energía, evidentemente también esa energía informal que tiene efectos nocivos desde el punto de vista de la salud. Entonces el gran desafío que yo creo que tenemos hoy día para poder transformar la vivienda en pilar
y ejecutarlo como un pilar crítico en una estrategia de desarrollo sostenible, es cómo nuestro actual sistema formal de vivienda se transforma en un sistema más democrático, en el sentido de acceso a toda la población, y de esa manera baja un poco esos umbrales y permite no escoger la estrategia de aumentar el nivel del agua para que el iceberg se esconda nuevamente, que sería netamente aumentar el poder adquisitivo, sino asumir la vivienda, y la vivienda justa, la vivienda digna, la vivienda adecuada, digamos, como se habla más a nivel internacional, asumir la vivienda adecuada como un derecho, y por lo tanto como un pilar de ese desarrollo sostenible. Eso me pareció sumamente revelador, así que les agradezco el estudio por cómo complementa esa estrategia que estábamos teniendo desde una perspectiva claramente más social. Muchas gracias, Sebastián. Efectivamente, yo creo que la posibilidad de integrar mirada, de pensar en una ciudad distinta, y lo que la pandemia nos obliga a eso. Y quisiera aprovecharlo ahora que tenemos este panel, a abrirlo a preguntas que nos han estado llegando del público a distintas redes sociales. Y voy a partir con una primera pregunta que habla sobre, yo lo mencioné a propósito de la carga bajo cero emisiones, que tiene que ver con el hidrógeno verde. Y voy a combinar dos preguntas. No me queda claro de quién manda la pregunta, porque aquí veo que me llega, y pienso que para Marcelo Mena, pero creo probablemente Mónica también le puede complementar. ¿Qué opinión tienen sobre la estrategia de hidrógeno verde? Y en segundo lugar, pregunta Cristian García y Jorge Fríes desde Magallanes, si la región de Magallanes está preparada para el desarrollo de privados o estímulos de inversión, centros universitarios, ¿cómo podrían transformar la matriz energética del sur de Chile con energía eólica e hidrógeno verde? O sea, una mirada más global del hidrógeno verde y también una mirada más práctica, ¿cómo podría ocurrir? No necesariamente la mirada del norte de Irlanda, sino que la mirada del sur. Pienso, tú Marcelo, podrías partir, sí. Y después Mónica, Marcelo. Sí, muchas gracias. Bueno, primero que todo quería agradecer al ministro Llobet por la invitación a este comité asesor, junto con el presidente Lago, Janet Van Wolfersdorf, Gonzalo, Vivian Blanlot y Klaus Schmidt-Hebel. Acá tiene que ver con este grupo tan variado, porque esto tiene que ver con la estrategia de desarrollo del país para el futuro. El tema renovable lo agarramos, metimos el gol, pero fue un centro que venía, iba a meter el gol igual. No lo agarramos de lleno. En cambio, en las renovables, en el tema de hidrógeno verde, sí podíamos apostar. Y hoy día Chile tiene una energía renovable que puede iluminar su futuro, es más de lo que consumiremos, y transmitirlo dentro de la región es una opción, pero no es tan eficiente. Por otro lado, hay aplicaciones que tienen densidad energética que son mucho más altas y donde las baterías no van a dar. El sector marítimo, aviación, transporte de carga y la minería. Y por tanto, yo creo que lo fundamental acá es que la minería puede dejar un legado que no sea de pasivos mineros, sino de haber dejado una capacidad instalada de generación eléctrica, más una industria de combustibles limpios que pueden volver a exportar. De la misma forma que importamos gas natural y petróleo, exportar hidrógeno. Partiendo por minería, generación de respaldo, el sector marítimo que tiene una meta de descarbonización profunda, aviación, transporte carga, y cerrando, comentando con el metanol, como comentaba el exintendente Flies, porque el metanol, ¿cuál es la gracia? A diferencia del hidrógeno verde como gaseoso, pero sí es un combustible solar o eólico en este caso, se puede utilizar en cualquier motor de combustión interna existente. Y por tanto, uno podría empezar a exportar de alguna forma un reemplazo al petróleo de cero emisión. Hoy día tenemos un potencial de 28 veces más de generación de hidrógeno verde lo que consumimos anualmente en petróleo. Y por tanto, podríamos transformarnos a un tipo de exportación de recursos eternos. Y eso me tiene muy entusiasmado. Y por lo tanto, por eso quería agradecer la oportunidad de poder responder eso y también la invitación a aportar esto desde esta comisión. Muchas gracias. Mónica, ¿cómo es tu visión global, sobre todo como champion en el tema de transporte, de una estrategia que Chile está adoptando, o en general, qué es lo que está observando en materia de hidrógeno verde y la vinculación para su producción de la electricidad? Sí, gracias. Bueno, varias cosas. Lo primero es que yo pienso que lo que hay que hacer calar, sobre todo, es la visión cero emisiones, para evitar una situación donde se ponga solo la atención en un tipo particular. Entonces yo creo que hay que tener una visión de portafolio. Yo creo que para darles un ejemplo, aquí en Ámsterdam, que es una ciudad muy de avanzada, esa visión de portafolio
a mí me encanta porque hace que todo el mundo se sienta parte de. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que si uno adopta, por ejemplo, el instrumento de zonas cero emisiones para una ciudad, para una fecha, eso va acomodando los debates de dónde calza el hidrógeno, dónde calza, por ejemplo, la bici, dónde calza el bus, dónde calza el camión, el camión que transporta un montón de mercancía que es pesado. Entonces, a lo que voy es que a mí me parece que la apuesta del hidrógeno verde en Chile es muy acertada en el sentido de que tienen que buscar que la reactivación sea verde, limpia o resiliente, como la quieran llamar. Pero me interesa mucho que no se pierda del debate chileno este mensaje también complementario, y es que sí, hay que apostarle a varias carreras para llegar a una sociedad cero emisiones netas. Entonces, lo que voy es que, por ejemplo, transporte terrestre liviano, taxis, el Uber, el taxi, el Uber, lo que sea, el carro liviano, es ya, digamos, ya la trayectoria empezó y es de batería. Buses probablemente de batería, pero ya cuando llegamos a otros sectores, por ejemplo, los camiones de larga distancia o para minería, entra el hidrógeno ahí. Entonces, creo que ustedes van a poder hacer esas apuestas y eso sí, como decía, ojalá con una visión de portafolio para que haya formas de entrada de muchos otros sectores. Felicidades, porque veo que la comisión tiene un montón de gente muy pura vida, como decimos en Costa Rica. Sí, eso es una muy buena comisión y estoy seguro que cuando el ministro Juan Carlos Llobet al final haga el cierre nos va a hablar de ese tema. Quisiera aprovechar una pregunta que hace Carsten Berg, que pregunta, y creo que es bien importante a propósito del contexto en el que estamos viviendo. Pregunta Carsten, y la voy a responder yo, ¿se avanza o se retrocede en esta gestión ambiental energética en esta pandemia prolongada? Y quisiera partir por responder tal vez en ese punto. Efectivamente, una de las prioridades que estamos viviendo durante la pandemia es ver cómo tomamos este momento de parar, pero también cómo evitamos que este momento hipoteque el futuro que viene después. Entonces, el espacio de reflexión de este webinar es eso, pero, por ejemplo, en el sector generación, la primera prioridad, evidentemente, ha sido la salud de los trabajadores, de las empresas, del bienestar de los territorios donde operan las compañías como primer orden. Pero al mismo tiempo también, y pensando en esta reactivación sostenible, la importancia de que hacia adelante la construcción de proyectos renovables, yo ahí no mencionaba el número, pero hay en este momento en construcción cerca de 9 mil millones de dólares de proyectos de generación de energía renovable, que van a ser ese motor del cual yo hablo en el estudio, ¿no es cierto? Que nosotros que lo explicábamos en el estudio. Entonces, en el caso de Chile, el poder sostener la inversión durante esta pandemia y poder luego, además, salir de la pandemia de manera activa, hay en este momento en evaluación ambiental cerca de 13 mil millones de dólares de proyectos potencialmente desarrollables. Entonces, eso también requiere de un esfuerzo público-privado, porque el sector privado tiene la mirada a largo plazo de inversión y vemos que el sector público y cómo podemos trabajar juntos en seguir durante la pandemia pudiendo mantener estas fuentes de empleo, manteniendo estas fuentes de inversión, pero obviamente poder luego también ir avanzando en la evaluación ambiental para poder ir sacando estos proyectos que luego van a ser claves para esta reactivación sostenible. Y no sé si Marcelo, quisieras comentar algo en esta pregunta, porque es una pregunta que se ha dado a nivel global, y si la pandemia va a ser un retroceso o no para el avance de la agenda climática. Y Mónica. Parto cortito, muchas gracias Claudio. Claramente una oportunidad, y el Banco Mundial, el FMI han sacado recomendaciones muy importantes de decir que no hay que desaprovechar la instancia para poder sentar las bases de la descarbonización, entendiendo que este estudio de Generadora, más McKinsey, más los del Banco Mundial, más de lo de la Católica de Santiago y la de Chile, todos muestran que esto es bueno para la economía. Entonces claramente esta reactivación puede tener esta mirada. Junto con
con Claudio, Marina Hermosilla, con Nicolás Borrega, Annie Dufay, Gonzalo Muñoz, que fue el que articuló mucho esto, logramos una declaración para una reactivación sostenible. Un pilar es la calefacción sustentable. Hoy día vamos y sabemos que esta medida es la más costo efectiva hacia adelante para contaminar las ciudades, para poder bajar las emisiones del sector residencial. Entonces, es súper buena la oportunidad que tenemos, y hay que, no hay que desaprovecharla, hay que entender que lo que hay para comer hoy día, what's for dinner, si uno va a hacer una reactivación, lo que va a salir es electromovilidad, lo que va a salir es renovable. Aumentó un 28% la inversión de renovable en Estados Unidos el año pasado, a pesar de que había un señor que quería el carbón. Aumentó un 70% en Brasil, a pesar de que había un señor que no creía en el cambio climático. Entonces, lo que importa es que sigamos adelante con estas medidas, porque son transversales. Y este tipo de seminario que tenemos hoy día, Claudio, es impensado en otros países, porque la transversalidad que hemos logrado en estos temas es algo que no tiene comparación en otros países. Gracias. Mónica, ¿cómo es la mirada global sobre el efecto de la pandemia sobre el avance de esta agenda? Sí, esa es una de las grandes preguntas, y obviamente todavía estamos en el medio de la pandemia. Entonces, yo pienso que alguien que diga que sabe qué va a pasar, obviamente, pues buena suerte, porque no hemos aprendido justamente que lo impensable es lo que al final pasa. Pero varios elementos sí tenemos que poner sobre la mesa. Uno es que, en la línea de lo que decía Marcelo, vemos cosas que más bien van a acelerar el cambio. Por ejemplo, en este momento, estos paquetes de recuperación en economías importantes del G20 tienen muy fuertes componentes, llamémoslos verdes, y eso lo que está haciendo es que justo antes del ciclo de las CNDCs, que iban a ser el gran, digamos, momento climático este año, de pronto eso se está negociando a través de los paquetes de recuperación. Les pongo un ejemplo muy concreto para darle una idea a quien preguntó, porque creo que es amigo de Twitter. En este momento, el país icónico en materia de transporte terrestre es Alemania, ¿verdad? Es el país donde se gestó la combustión interna. Y ese país, en su paquete de recuperación de 130 billones, o sea, 130 mil millones de euros, ese país se esperaba que le iba a dar un impulso, o la industria automovilística pensaba que le iba a dar un impulso a los típicos autos de combustión interna. Y no pasó. No pasó. O sea, hoy el Financial Times dijo, los incentivos que salen como parte de ese paquete no incluyen los carros de autos de combustión interna. Entonces, que eso pase en un país como Alemania significa que empezamos a dar un giro que era impensable tal vez hace, en noviembre. Entonces, yo creo que vamos a tenemos que incidir en esos paquetes, y me parece que concretamente en el caso de Chile, esta comisión que se mencionó ya varias veces, va a ser una de las oportunidades más concretas de más bien acelerar cosas, porque está en este momento la energía ahí y gente que ha pensado mucho en estos temas. Muchas gracias. Sebastián, mira, acá tengo preguntas que voy a buscar consolidar de Yanira Méndez y de Alejandra de Ale Holguín sobre el rol que juega la vivienda en esta estrategia, y tú nos diste una aproximación, ¿no es cierto?, iluminadora desde la perspectiva de techo. En tu experiencia o en tu visión, lo planteado acá, ¿cómo podría hacerse, ¿no es cierto?, en materia de política de vivienda, ya sea tanto para las viviendas existentes, para las viviendas sociales existentes, para la clase media, como criterios para la construcción, ¿qué legislación o potencialmente regulación ven ustedes que podría ser un aporte, y qué cambios habría que hacer para mejorar la eficiencia desde la propia experiencia que ustedes tienen como techo? Solo para agregar, el estudio tiene una serie de cosas, pero me gustaría conocer desde la experiencia propia de techo, ¿cómo crees tú que habría que abordar para hacer esto convergente? Ya, agradezco la pregunta. Disculpe que tengo a los niños por acá cerquita, así que se van a escuchar un poco. A ver, yo diría lo siguiente. En primer lugar, se han levantado un conjunto de incentivos que nos parecen súper interesantes, desde fundamentalmente como la puntuación o de aumento de estándares, sobre todo en construcción sustentable,
y en materia de construcción de eficiencia energética, ¿ya? De las propias viviendas. Sin embargo, y que un poco apuntan a justamente contar con esta como acreditación de distintos niveles, pero no están todavía orientados fundamentalmente a la vivienda social, o a la vivienda enfocada, digamos, para la población más vulnerable. De hecho, hacia esa población todavía no encontramos hartos incentivos y hay muy pocas viviendas que tienen una categoría de eficiencia energética B, bueno, para qué hablar A, digamos. Entonces, en su gran mayoría tienden a ser más bien E o D. Nosotros ahora en particular estamos desarrollando un proyecto en Tiltil, un proyecto con unos campamentos que se encontraban en Tiltil, que además es una zona muy particular desde el punto de vista justamente medioambiental. Un proyecto que buscamos que sea un proyecto bien innovador y ancla desde el punto de vista de hacer viviendas eficientemente energéticas. En el caso de la región metropolitana, que en este momento no existe un proyecto de vivienda social de esas características acá. Existen en otros lugares, entiendo que se desarrolló uno, si no me equivoco, en Chañaral. Y esa es la parte buena del asunto, que al mismo tiempo de contar hoy día con ciertas políticas que son incipientes en la materia, a pesar de no tener una política fuerte, y sabemos que en estos desafíos, si no se cuenta con un rol del Estado mucho más potente, lo más probable es que no exista ese incentivo. La parte buena de la historia es que hoy día nuestras políticas habitacionales permiten que el sector privado se involucre con suple, en el fondo, de aporte, para de esa manera mejorar la calidad de las viviendas. Lo que estamos haciendo en Tiltil se puede hacer justamente gracias al contacto y colaboración con otros actores privados, y a través de eso mostrar ciertos proyectos innovadores para mostrar un camino, digamos, en materia más de política pública. Pero insisto, si no tomamos una decisión a nivel como de voluntad estatal de incentivar la eficiencia energética, la construcción sustentable para viviendas de población más bien con altos niveles de vulnerabilidad socioeconómica, es muy difícil que logremos un punto de inflexión en la materia, y desde el sector privado, desde las ONGs, podemos mostrar ciertos ejemplos, pero se necesita esa voluntad principalmente estatal, que todavía es periférica al lado de otras necesidades, y en eso yo creo que estamos alineados con los respectivos ministerios de Medio Ambiente, de Energía, en remar juntos para que sea un elemento mucho más central. Todavía la eficiencia energética, diríamos, irónicamente, es un lujo. Gracias, Sebastián. Hay un par de preguntas que van directo a nosotros como generadoras. En primer lugar, la pregunta sobre el estudio. Nosotros vamos a disponibilizar la presentación en generadoras.cl. El estudio con el informe final también va a quedar completo, subido a la web. Probablemente tiene algunos ajustes todavía de diseño, pero sí, como todos nuestros estudios, están disponibles en nuestra sección de documentos. Y hay dos preguntas, una de Cristian García y Jorge Fríes, sobre los cambios que estamos haciendo, cuál es el plano, estrategia y las inversiones concretas. Muy breve, y lo voy a conectar con una pregunta que hace Dylan Castro, que pregunta sobre la entrada de centrales de respaldo al sistema, que son centrales de potencia, y cómo juegan ese rol. Ahí, en primer lugar, como lo he ido mostrando, lo decía yo, es el volumen de inversión que estamos haciendo. Hoy día, más del 80% de los proyectos actualmente en construcción en el sector generación por nuestra empresa son de energía renovable. Las que están en evaluación ambiental, los nuevos proyectos que van a venir en el futuro, hoy día en la cartera el 99,9% de los proyectos de la cartera de inversión son de energías renovables. Esa es la estrategia, junto con además el retiro. Pero la estrategia es una estrategia de largo plazo, por lo tanto, como la estrategia tiene que ser consistente con este camino de carbono neutralidad y entrando en una discusión mucho más del sector eléctrico, tiene que haber, para poder complementar esta incorporación masiva de energías renovables variables, como la solar, fotovoltaica, eólica, complementos a esas respuestas que permitan asegurar que el sistema siga siendo un sistema eficiente, ¿no es cierto?, y seguro de suministro. Y esas políticas y señales que tienen que ver con cómo las tecnologías van a ir reemplazándose, y eso lo vemos como, por ejemplo, la gran transformación que va a venir con el almacenamiento eléctrico, que va a permitir una sinfín de aplicaciones, son señales de un concepto que se llama de flexibilidad. Y otra condición habilitante que hay de sustento a esto tiene que ver con la capacidad de transmisión. Y por lo tanto, por ejemplo, las centrales de respaldo que hoy día entran, que tienen una tasa de ocupación muy, muy baja,
en el caso del sector eléctrico, el diésel tiene una ocupación del menos del 1%, también podrían en el futuro transitar hacia un uso en base a energía, por ejemplo, hidrógeno verde. Entonces, respondo con eso las preguntas de Dylan Castro y Cristian García. Y quisiera, antes de dejar con el ministro para el cierre, invitar a una última pregunta que tiene que ver con una dimensión social del estudio, que es con la leña. La leña, pregunta Ricardo Bettig, tiene una vinculación con la actividad de pequeños propietarios rurales y tiene un fuerte apoyo político, su uso también tiene que ver con un cambio cultural. Y la pregunta es, y es una pregunta abierta, que probablemente tal vez Marcelo, Sebastián o incluso Mónica, no sé cómo la experiencia es, ¿cómo podríamos empezar con ese cambio cultural de la eliminación de la leña particularmente no sustentable? Y con esto terminamos con el espacio de preguntas y después pasamos al ministro. ¿Quién se anima a la respuesta? Marcelo Mena. Sí, bueno, es un cambio cultural que es gradual, que tiene que ver con reconocer que hay un problema. Y por lo tanto, si es que no reconoces que la leña en su forma actual es lo más nefasto para la salud de las personas, la verdad es que no avanzar las soluciones. Y por lo tanto, hay que regular su calidad, pero lamentablemente eso para algunos va a significar un aumento de su formalización, pagar IVA, otras cosas. Pero también la leña no es tan fácil para la gente comprar, porque al ser informal lo tiene que comprar en efectivo, con tasas de interés cualquiera. O sea, una persona que tiene una pensión mínima y tiene que gastar 120 mil, 150 mil por leña del año y tiene un sueldo de 120 mil, no le da. Entonces, por tanto, esa formalización también permite que se pueda financiar en forma mucho más homogénea. Y así ha sido el pellet también con los recambios calefactores que hemos hecho. El pellet se puede pagar con una bolsa de comida de perro y en el fondo se ocupa mucho más eficientemente. Entonces, en el fondo, sin reconocer de que hay un problema, y sin reconocer que no es carbono neutra, la verdad es que no va a avanzar mucho. Yo creo que eso es lo fundamental de entender, que al mismo tiempo tenemos las ciudades más contaminadas de Chile, que tienen mayor enfermedad respiratoria, que se agravan la cantidad de mortalidad por COVID, tienen que ser abordado el tema de la leña. Si lo ignoramos, lamentablemente vamos a perpetuar los problemas. Y lamentablemente, el ambientalismo se focaliza mucho en las termoeléctricas, pero donde está el problema ambiental del aire de Chile tiene que ver con la leña. Y lamentablemente no es tan popular hacerlo y hablar así, pero hay que tener la fuerza y el coraje de decir que hay un problema acá, de lo contrario, este problema va a ser perpetuo. ¿Está sin audio? Sí, gracias. Oye, no sé, antes de dar las palabras de cierre, Mónica, Sebastián, quisieran complementar con algo de esto, quisieran agregar algo, Mónica. Yo puedo complementar. Ah, dale, ahí está Mónica, sí. No, yo en realidad de leña no he aprendido a no hablar de lo que no sé, entonces no voy a decir nada de leña, pero sí quisiera sobre el punto cultural. Yo creo que la leña, el auto de combustión interna, un montón de otros elementos son culturales. Entonces yo creo que la pregunta que nosotros tenemos que hacer en los debates nacionales es: ¿cómo vamos a cambiar para ir dejando de lado el debate que nos distrae, que trata de prolongar esas opciones? Entonces yo creo que lo que sí quisiera resaltar es que, además del lado técnico y tecnológico que tenemos que abordar en estos temas, cada vez más tenemos que traer a quienes trabajan con estas comunidades y hacerlos parte de estos debates, porque si no va a haber mucha resistencia cultural y eso nos podría atrasar mucho en esta gran transformación que necesitamos acelerar. Gracias. Sebastián, ¿qué comentarios sobre el cierre? Muy cortito, no es que yo sea un experto, así que me agarro de lo que dice a Mónica, pero quería tocar temas que están asociados al tema de la leña. Dos cosas. Uno, me da la sensación de que acá tenemos un desafío educativo, pedagógico, de proporciones, donde no es la temática, o sea, si para nuestra sociedad en general este no es una temática hoy día tan prioritaria en términos de opinión pública, probablemente para las comunidades con las que al menos a mí me toca trabajar, fundamentalmente campamento y villas de blocks en zonas más bien urbanas, es un tema súper poco prioritario, y no se conoce en verdad el asunto, no hay canales de comunicación en torno a esta temática entre autoridades y dirigentes, por ejemplo, y organización comunitaria. No hay talleres en la materia.
Yo creo que en eso hay mucho que podemos avanzar. Y lo fatal sería introducir nuevos mecanismos sin acompañarlos de esa educación, finalmente, en general, o de ese diálogo. Y el segundo punto era muy vinculado a eso. O sea, finalmente las comunidades son como, yo siempre hablo que es como si fuera un río, que tiene su cauce, la comunidad, y va a buscar la forma de ir avanzando en ese cauce. El rol que tenemos desde organizaciones que trabajamos con esa comunidad, incluyendo al Estado, es hacer que ese cauce, es seguir de alguna manera ese cauce. Si nosotros queremos que vayan por otro lado, hay que hacerlo con mucha capacidad de no entorpecer el mismo cauce de ese río. De lo contrario, si uno instala sencillamente una barrera, se lo va a sobrepasar. Entonces, al respecto, me parece muy relevante que si queremos cambiar pautas que son culturales, en el fondo, como por ejemplo el uso de la leña que bien mencionaba Marcelo, ¿cómo lo hacemos de una manera en que no sea una restricción, que rápidamente se la van a saltar, sino ayudándolos a cumplir el objetivo que están buscando cumplir mediante la leña, digamos? Y ahí los incentivos, la educación, el acompañar, el ser parte y estar todos los días por un buen trazo de tiempo con esa comunidad, son elementos clave. Así que eso nomás quería sumar. Muchísimas gracias, Mónica, gracias Marcelo, gracias Sebastián. Yo creo que queda claro que aquí tenemos una tremenda transformación que hacer, una transformación probablemente como nunca antes vista en la humanidad, el desafío de descarbonizar y que va a pasar por esta transformación cultural. Y para terminar, además de haberles agradecido este panel y a la cantidad de preguntas que quedaron lamentablemente pendientes en el chat, agradezco a toda la gente que comentó. Quisiera dejar con ustedes al ministro de Energía, Juan Carlos. Muchas gracias, ministro, por acompañarnos. Gracias, Claudio. Un saludo afectuoso. Aquí estoy en la casa cuarentenado, pero sintiéndome bien. Primero quiero felicitar a Generadoras por este estudio, a los autores del estudio y a los miembros del panel, a Mónica, a Sebastián, a Marcelo, por la interesante discusión. Me dan ganas de referirme a muchos de los temas que se discutieron y en honor al tiempo no voy a poder hacerlo. Así es que voy a intentar en 10 minutos, además veo que estamos muy sobre la hora, voy a intentar hacer dos cosas, o tres cosas quizás. Primero quiero referirme brevemente al contexto en el que estamos teniendo esta discusión. Algo se discutió en el panel respecto a los efectos de la pandemia en la discusión de cambio climático. Aventurar ahí dos o tres cosas. Lo segundo, quiero referirme brevemente al estudio. Y lo tercero, contar brevemente también qué es lo que estamos haciendo como gobierno en los distintos frentes para tratar de empujar esta agenda. Primero, respecto de la pandemia, yo estoy de acuerdo con Mónica, creo que es difícil saber a ciencia cierta cuál es el efecto que va a tener esta pandemia en la discusión y en la capacidad que tengamos de avanzar en la agenda de cambio climático. Y yo veo cosas en distintas direcciones, ¿no? En general soy más bien optimista, pero creo que hay cosas en distintas direcciones. Lo primero, creo que esta pandemia, si hay una cosa que ha puesto de manifiesto, que es que esta idea que a veces está instalada en nuestra civilización de que nosotros podemos vivir completamente desconectados de lo que ocurre en la naturaleza es simplemente una ilusión. Eso es muy obvio, ¿no? Pero este virus puso de manifiesto que cuando algo en el cauce natural de las cosas se sale de su ritmo natural, puede tener efectos muy severos en nuestra vida, ¿ya? Y creo que la constatación de ese hecho tan básico y tan evidente puede ayudar a que nosotros tomemos conciencia de que el cambio climático es una amenaza que está presente, que no podemos vivir desacoplados de lo que ocurre en la naturaleza, y yo creo que eso puede ser una cosa que vaya en la dirección correcta. Lo segundo, yo creo que esta pandemia también ha puesto muy de manifiesto que esta otra ilusión de que cada uno puede de alguna manera rascarse con sus propias uñas y llevar una vida individualista, preocupado de sus propios intereses, de nuevo es falsa. Esta pandemia pone de manifiesto que las pequeñas cosas que cada uno de nosotros hace o deja de hacer todos los días, quedarse en la casa o salir, tomar las medidas que indica la autoridad sanitaria, etcétera, tiene efectos muy importantes en la vida del resto de las personas. Y eso también es importante, creo yo, para la discusión de cambio climático, porque la discusión de cambio climático es una discusión ambiental, económica, social, pero también es una discusión de justicia intergeneracional entre nosotros y las futuras generaciones, y también de justicia entre los distintos países, los países más desarrollados que han contribuido históricamente más a generar el stock de emisiones que hay acumulado en la atmósfera y los países más pobres que tienen
todavía hay que sacar a mucha gente de la pobreza. Esa tensión, yo creo que está en el corazón de la discusión de cambio climático. Creo que esta pandemia pone de manifiesto que nosotros tenemos que ser más empáticos con lo que hace el resto, con la realidad que viven el resto de los países y las comunidades, sobre todo la gente más vulnerable y los más pobres. Y yo espero que eso también vaya en la dirección de ayudarnos a empujar esta agenda. Lo tercero que veo y que me parece más bien preocupante es que yo siento que esta pandemia ha puesto de manifiesto que tenemos todavía desafíos enormes en materia internacional para efectos de generar los espacios de cooperación y de trabajo conjunto entre los distintos países. No tenemos tiempo ahora para profundizar en esto, pero la tensión que estamos viendo entre Estados Unidos y China, lo que está pasando a raíz del rol de la OMS, lo que está pasando en Hong Kong, lo que está pasando con los vuelos entre los países, son, creo yo, simplemente síntomas de una tensión más profunda, de larga data, que no se va a resolver en el corto plazo, y que puede tener efectos muy importantes y muy negativos en la posibilidad que tengamos como planeta de ponernos de acuerdo para resolver el problema del calentamiento global. Yo creo que esa es una luz de alerta que esta pandemia, a mi modo de ver las cosas al menos, me hace tener una nota no tan positiva. Lo cuarto es que yo creo que esta pandemia puso muy de manifiesto la magnitud del desafío del calentamiento global y del cambio climático. Hay artículos que han circulado que muestran que en el periodo de confinamiento más severo en el mundo, a nivel agregado, que fueron por ahí por mediados de abril, el nivel de emisiones en el planeta cayó poco más de 10% de emisiones de gases de efecto invernadero. Yo cuando vi esa cifra me pareció muy impresionante, porque en el fondo lo que dice esa cifra es que incluso cuando ponemos el mundo en pausa, o lo que todos sentimos como estar en pausa, incluso en ese escenario, en ese estado de cosas, las emisiones de gases de efecto invernadero del planeta que generamos están todavía muy por sobre las emisiones que necesitamos alcanzar para frenar el calentamiento global. Eso me parece un campanazo de alerta muy severo y creo que pone de manifiesto la magnitud enorme del desafío que tenemos. Y por último, creo que esta pandemia, como decía por ahí Mónica, ha puesto de manifiesto también que los seres humanos tenemos una enorme capacidad de cambiar nuestros hábitos. En la lucha contra el calentamiento global y el cambio climático tiene mucho que ver con nuestros hábitos, con nuestros hábitos de transporte, con nuestros hábitos de consumo, con nuestros hábitos de trabajo. Y a veces daba la sensación antes de esta pandemia que había cosas que nunca íbamos a poder cambiar. Estábamos demasiado acostumbrados. Yo creo que esta pandemia puso de manifiesto que somos mucho más flexibles, resilientes y propensos tenemos más posibilidades de adaptar nuestra manera de hacer las cosas de lo que pensábamos. Yo creo que eso, de nuevo, es una señal de optimismo respecto de la capacidad que tengamos de abordar este desafío enorme como es el calentamiento global de buena manera. Lo segundo, respecto del estudio. Lo primero, quiero decir algo que está en el subtexto de toda esta discusión, pero que me parece justo decirlo, y es que quiero celebrar el compromiso de Generadoras con hacer este estudio. Puede ser muy obvio, pero que el sector de la economía y del país, que hoy día genera casi un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero, abrace con tanta fuerza la causa de la carbono neutralidad, me parece una cosa que tenemos que celebrar y felicitar. No es obvio eso, no es evidente. Yo he visto, porque lidio con las compañías, me relaciono con ellas constantemente, un compromiso enorme de las compañías del sector energía para dejar de ser parte del problema y pasar a ser parte de la solución. Y han dado muestras enormes en distintos frentes de esa voluntad y la quiero celebrar porque esos pequeños gestos son los que hacen, aunque requieren un enorme esfuerzo, son los que hacen que podamos hacer la diferencia y que podamos lograr cumplir las metas que nos hemos propuesto. Así que quiero partir por eso. Felicitaciones a Generadoras por, no solamente por el estudio, sino que por lo que el estudio da cuenta, ese compromiso con ser parte de la solución, aunque tenga costos, aunque requiera cambiar las maneras de hacer las cosas, como hablaba hace un minuto, creo que hay que celebrarlo. Los contenidos del estudio ya los discutieron en mucho detalle, Claudio hizo una presentación muy clara. Yo solamente quiero decir que son muy consistentes con los resultados del estudio que hicimos desde el Ministerio de Energía, con el apoyo de muchos otros ministerios del gobierno, para trazar una meta de carbono neutralidad al 2050. Hay mucha consistencia en los números, lo que me pone muy, muy contento. Y este esfuerzo de Generadora se suma al esfuerzo que hemos hecho desde el Ministerio de Energía y otros ministerios
se suma lo que hizo McKinsey en un estudio de carbono neutralidad para Chile, se suma al white paper que desarrolló el Comité Científico de Mitigación de la COP25 a partir del trabajo del Ministerio de Energía, y se suma también al trabajo que hizo la CPC con Ernst & Young, que todos tienen matices de diferencia, pero en lo grueso están de acuerdo y muestran una consistencia. Y quizás lo que es más importante, muestran que esta no es una agenda del gobierno. La agenda de cambio climático no es una agenda del gobierno. Es cierto que el presidente Piñera se comprometió con la comunidad internacional a que Chile fuera carbono neutral en 2050. Hay una voluntad política muy, muy fuerte y muy importante. Pero yo creo que nosotros siempre hemos dicho, esto no puede ser una agenda del gobierno, esto tiene que ser una agenda del país, del gobierno, de la sociedad civil, de las empresas, de los académicos, de las ONG, de las comunidades locales. Y yo creo que todos los esfuerzos que han hecho distintos actores ponen de manifiesto que esto es cada día más una meta y un propósito común del país. Eso es esencial porque el gobierno va a terminar muy rápido. Las autoridades entramos y salimos, somos completamente transitorias y pasajeras. Y los esfuerzos que necesitamos hacer para hacer carbono neutral al 2050 requieren, como digo yo, estamina, como dicen los atletas. Requieren la capacidad de sostener un esfuerzo de manera consistente por periodos largos de tiempo. Y eso solamente lo vamos a conseguir si esta es una causa de todos, en la que todos nos sumamos y todos trabajamos juntos. Y tener evidencia, estudios rigurosos que son consistentes entre sí, creo que es una base sobre la cual construir ese consenso de largo plazo, que es muy importante. Otra cosa que el estudio plantea y que quizás hay que de nuevo relevar, es que no es verdad esta idea de que para cuidar el medio ambiente o luchar contra el calentamiento global, nosotros tenemos que dañar a la economía. Eso simplemente no es cierto. Hay muchas voces que levantan esa agenda, que dicen, para nosotros llegar a ser carbono neutrales, tenemos que frenar el desarrollo económico. Cada día son menos esas voces, pero todavía quedan algunas. Y yo creo que este estudio pone de manifiesto que es perfectamente posible, y es más, es necesario tener un sector privado y una economía pujante, con innovación, con emprendimiento. Solamente la capacidad de inventiva, de transformación que tiene el sector privado, la empresa privada, creo yo va a ser capaz de dar con las soluciones y de implementarlas en los plazos que necesitamos. Así que esa fuerza virtuosa que hay entre crecimiento económico, inversión y lucha contra el calentamiento global, creo que es una de las cosas que este estudio refuerza y creo que es importante destacar. El tema de los co-beneficios, no tenemos mucho tiempo, pero también creo que es muy importante. Respecto del estudio que hicimos en el Ministerio, este estudio incorpora los co-beneficios en contaminación local, lo que es muy importante. El estudio que lideramos desde el Ministerio de Energía muestra que los beneficios de la carbono neutralidad son positivos, incluso antes de considerar los co-beneficios, pero desde luego al incorporarlos son incluso aún mayores, lo que es una muy buena noticia. Este estudio da menos peso que el estudio nuestro al hidrógeno verde, ¿ya? Y yo creo que el hidrógeno verde, como dijo Marcelo ahí al pasar, es un área con un enorme potencial de desarrollo para Chile. No tenemos tiempo, yo cuando se ríen de mí en el ministerio, porque cuando yo me pongo a hablar de hidrógeno verde, después agarro mucho vuelo y no paro, así que voy a tratar de contenerme, pero lo que quiero transmitir son dos o tres cosas. Lo primero, el hidrógeno verde en nuestros números muestra que puede contribuir entre un 21 y un 27, o sea, como un cuarto de la solución total de reducciones de gases de efecto invernadero de Chile. El hidrógeno verde es una agenda que no solamente nos va a permitir aprovechar de buena manera el enorme potencial que tenemos de desarrollo de energías renovables, sino que además creo yo que es una agenda país de largo plazo que puede convocar y aglutinar a muchos actores. Yo cuando llegué al ministerio, esta era una agenda que estaba avanzando, pero a mí me pareció que estaba avanzando más lento de lo que debía avanzar, y me alegra que varios de los que participaron de este debate antes que yo hablaran de hidrógeno verde con mucho entusiasmo. Me parece que ese es el camino, que esta sea una agenda de todos, y por eso me pareció importante convocar a un consejo asesor transversal. Yo creo que el sector energía es un sector en el que hemos sido capaces de hacer las cosas bien y ser exitosos en Chile, en parte importante porque cada gobierno ha sido capaz de construir a partir de lo que hicieron los que vinieron antes, con esfuerzos marginales, ambiciosos, pero siempre a partir de lo que hicieron los que vinieron antes. Yo creo que es muy importante que esta agenda, la agenda de hidrógeno verde, sea una agenda, de nuevo, una agenda del país.
Por eso me pareció importante convocar a todos los actores, Marcelo ya los nombró, pero son actores que tienen, traen a la mesa diversidad de visiones políticas, de experiencias profesionales, y creo que es lo que nos va a permitir dibujar una estrategia a largo plazo que sea común, que nos permita dibujar ese sueño de ser un país exportador de hidrógeno verde en el futuro, y yo estoy seguro que con la contribución de todos vamos a poder hacer eso. Solamente para cerrar, quiero decir que en el Ministerio estamos haciendo una infinidad de cosas en línea con empujar la agenda de cambio climático, y tenemos un programa muy ambicioso que se llama La Ruta de la Luz, en que identificamos a las casi 30.000 familias en Chile que todavía no tienen acceso a la electricidad. Tenemos más del 99% de la gente tiene luz eléctrica, pero hay todavía casi 30.000 familias que no tienen, y estamos trabajando activamente para llevarles luz eléctrica. Estamos a punto de aprobar en el Congreso la Ley de Eficiencia Energética, que tiene muchos capítulos y trata muchos temas, pero entre otros, a raíz de lo que decía Sebastián, está incorporando un mecanismo de certificación energética de viviendas, que nos parece que es esencial. Ese es un área en que se mencionó, y no voy a detenerme, pero que creemos que es muy importante. Estamos avanzando de manera muy, muy importante en la transición de nuestra matriz energética, esto también se mencionó. En el retiro de las centrales a carbón, nosotros nos propusimos hace un año, justamente hoy, retirar todas las centrales a carbón en 2040, llegamos a un acuerdo con las compañías que yo valoro de nuevo y celebro. Hemos logrado, a raíz de conversaciones constantes con las compañías, incorporar 6 centrales adicionales a ese plan, anticipar la salida de 6 centrales desde el año pasado. Anunciamos 4 en la COP y 4 hace algunos días. Yo sigo en contacto permanente con las compañías y trabajando con los equipos técnicos para ver cómo generamos las condiciones para retirar más rápido el carbón. Yo estoy convencido que en la medida que el desarrollo de las energías renovables sigue avanzando como está avanzando hasta hoy día, que somos capaces de hacer las líneas de transmisión que necesitamos, vamos a poder retirar las centrales a carbón antes. Yo veo muy buena disposición en las compañías para hacer eso, y espero que en los meses que vengan podamos tener buenas noticias en términos de retirar el carbón incluso más rápido de lo que ya hemos conseguido. Y además hacerlo con lo que hemos llamado una transición justa. Esto significa en conversación con las comunidades locales para asegurarnos primero que los trabajadores de esas centrales tienen opciones y oportunidades de reconversión y de obtener y de acceder a empleos en otros sectores o dentro de las mismas compañías en proyectos renovables. Y también generar espacios de diálogo. Yo espero poder anunciar pronto algunos procesos de diálogo que vamos a iniciar con las comunidades locales en las localidades donde están estas centrales, a efectos de, junto con las compañías, las comunidades locales, los gobiernos regionales, poder diseñar juntos un proceso participativo que permita definir en conjunto qué es lo que se va a hacer en los lugares donde ya están las centrales y cómo hacemos del retiro del carbón no solamente una estrategia defensiva, digámoslo así, de que retiramos el carbón, sino que lo usamos como un gatillante de una conversación que permita proyectar qué es lo que va a pasar en esas ciudades en el futuro. Por último, y quiero con esto cerrar, estamos avanzando en 2 cosas que son muy importantes. La primera, suscribimos plenamente este llamado que han hecho varios actores, entre ellos Claudio, Marcelo, Gonzalo Muñoz y otros, de esta reactivación sostenible. Estamos trabajando con varios ministerios del gobierno para poner en marcha, identificar y poner en marcha un conjunto de medidas que nos permitan aprovechar el enorme desafío que tenemos en los meses que vienen, que vamos a tener una recesión económica muy severa, con efectos muy dañinos, muy negativos en el empleo, los ingresos de la familia. Aprovechar eso, que es un desafío enorme, para impulsar una reactivación que tenga componentes que sean amigables con el medio ambiente. Estamos trabajando en distintas líneas que esperamos anunciar pronto y recoger las opiniones de distintos actores. Y respecto de la leña, estamos muy cerca de anunciar ya una resolución que nos debiera permitir usar el enorme potencial que tenemos de energías renovables para reemplazar la leña húmeda en las ciudades del centro sur por electricidad a costos competitivos. Como decían varios de los panelistas, la leña no solamente tenemos que abordar el desafío de retirar la leña, tenemos que ser capaces de ofrecerle a las familias una alternativa a la leña que sea más limpia, pero que además sea económicamente competitiva. De lo contrario, prohibir la leña no va a resolver el problema, y creemos que la electricidad, con el enorme potencial de energías renovables que tenemos, es una gran herramienta para reemplazar la leña, y esperamos en las próximas semanas tener novedades en ese frente. Creemos que el sector eléctrico puede jugar un rol ahí muy importante de, de,
usar ese enorme potencial renovable para reemplazar la leña y ayudar a esas familias y a todas las personas que se ven afectadas por la contaminación con leña. No quiero alargarme más, Claudio, quiero agradecerles nuevamente por la invitación, felicitarlos por el estudio y por su compromiso con esta agenda, y decirles que a pesar de todas las dificultades que estamos pasando, a pesar de las dificultades de la pandemia, de la crisis que tuvimos en Chile a partir de octubre, yo soy optimista. Yo creo que si somos capaces de ponernos de acuerdo, de dibujar juntos una agenda de futuro común, vamos a ser capaces de abordar este desafío, salir fortalecidos de esta crisis, y así lograr frenar esta enorme amenaza que es el calentamiento global entre todos. Gracias de nuevo por la invitación y felicitaciones. Muchísimas gracias, ministro. Y sin más, quisiera reiterar el agradecimiento también de la presencia de la ministra Schmidt, que tuvo que, avisó por interno, partir a La Moneda. Y agradecerle especialmente a Mónica, a Marcelo, a Sebastián por los iluminadores comentarios que hicieron sobre el estudio. El estudio va a estar disponible en nuestra web, tal como vamos a tener muy pronto disponible la presentación. Y simplemente cerrar con reiterar la importancia que tiene la posibilidad de alinear los objetivos de largo plazo climático, de la lucha contra el cambio climático, de la mitigación, de la adaptación, con la agenda que estamos viviendo hoy día en la crisis de la pandemia, de abordar el mayor desafío ambiental local de nuestro país, que es la contaminación del aire y la ciudad del sur, y hacer eso de modo tal que genere un empuje a una equidad y reducción de la pobreza energética, tanto en las viviendas como también en los temas de transporte, donde también hemos sido líderes en materia de transporte público. Así que la invitación es a seguir trabajando junto en esta agenda. Nosotros como Generadoras de Chile estamos muy entusiasmados por ese futuro sostenible posible, y agradecer a todas las cientos de personas que nos estuvieron viendo y los comentarios que llegaron y las preguntas que llegaron, que alcanzamos, espero, a responder muchas de ellas. Así que muchas gracias y seguiremos trabajando junto en esto.